Sean bienvenidos a la gran fiesta de Pentecostés, que nos hará testigos, al igual que al grupo de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. El color rojo en la liturgia de hoy simboliza el fuego y el viento, signos de los dones que el Espíritu Santo derramó sobre nosotros. Dones de arriba, no producidos por el hombre, pero capaces de transformarnos. Pentecostés, en griego, significa día quincuagésimo o 50 días después. Los judíos tenían ya el número 50 asimilado desde hacía siglos como símbolo de plenitud. Es cuando celebraban después del Éxodo la fiesta de la recolección agrícola y la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí, guiados por Moisés a los 50 días de su salida de Egipto. Los cristianos celebramos hoy, después de la resurrección de Jesús, sus donaciones del Espíritu a la comunidad apostólica, precisamente a los 50 días, no como fiesta independiente, sino como culminación de la Pascua. Esta misa es por las intenciones de la familia Hernández. La misa será presidida por el Padre Cristiano. Les recordamos apagar el volumen de sus aparatos electrónicos. Les pedimos que al momento de la comunión esperen ser dirigidos por el ujier y mantener distancia en la fila. Les recomendamos continuar utilizando su mascarilla y destaparse la boca solo para consumir la Eucaristía antes de llegar a su asiento. Que el Espíritu Santo nos mueva hoy a iniciar con gozo esta solemne celebración. Cantando juntos, nos ponemos de pie. Pentecostés, día de fiesta en tu iglesia, Señor. Pentecostés, día de hermandad y amor. Como viento impetuoso, enviarás tu Santo Espíritu y a las almas redimidas sanarás. Y tu río caudaloso de amor derramarás y a tu iglesia con poder renovarás. Cristo, 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 Pentecostés, día de fiesta en tu iglesia, Señor. Pentecostés, día de hermandad y amor. Como lenguas de fuego, avivarás nuestras almas y las almas nos hablarán del corazón. Y seremos las semillas que darán frutos de amor. Cantaremos maravillas al Señor. Cristo, Cristo, Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas noches a todos. Damos las bienvenidas a nuestros hermanos que nos acompañan por las redes sociales. Y hoy es la misa de la Vigilia del Espíritu Santo, la gran fiesta de la Iglesia, que tiene consecuencias para nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas que componen el cuerpo místico del Señor. Vámonos a preparar entonces para esta Santa Misa, pidiendo a Dios perdón de nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Oremos. Concede, Dios Todopoderoso, que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria, y tú, luz de luz, mediante la iluminación del Espíritu Santo, reafirma los corazones de quienes, por tu gracia, renacieran a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar, y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso
la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todas ellas aguardan a que le des comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abre sus manos y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego
que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio
han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Nosotros todos sabemos que Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos confirma como testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él, que es la manifestación humana del Dios que para nosotros es invisible. Acompañamos en estos tiempos los discípulos 50 días, después de la resurrección, cuando vimos muchas cosas, vimos su asombro, vimos su emoción, vimos también su miedo, mas también su fe. Sus cabezas debieran estar girando sobre el significado de que la muerte no puede destruir la forma de vida que habían estado involucrando juntos con el Señor. Pero Jesús, es claro, Él les implora: no, esperen el Espíritu Santo para que tengan el poder necesario para ser testigos en este hermoso y roto mundo en el que vivimos. Entonces, coronamos esta noche el tiempo pascal. El tiempo pascual es un tiempo muy rico, es lo principal del calendario litúrgico del año. Coronamos este tiempo con el fruto prometido por el Señor, que es el Paráclito, el Espíritu de la verdad, como escuchamos en San Juan. La verdad que nos guiará hasta la verdad plena. La verdad de lo que se aquí trata es la verdad de Dios, tal y como esta se ha revelado definitivamente y podemos decir inagotablemente en Jesucristo. Esta verdad consiste que Dios es amor y por su amor ha enviado su Hijo al mundo
entregó su Hijo al mundo, sacrificó su Hijo por amor a nosotros. Esta es la verdad, el significado más profundo de la verdad de Dios. Esta verdad, jamás habrían podido comprenderlo los discípulos, ni nadie, ni siquiera nosotros, si el Espíritu de Dios no nos hubiera sido dado para introducirnos en los sentimientos y en la obra salvífica del propio Dios. Esta verdad es la que nos hace libres, pero sabemos que los tiempos no son fáciles, no son fáciles en la valoración de la verdad. Y las palabras de San Pablo recobran gran actualidad cuando él nos dice: vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se buscarán una multitud de maestros por el deseo de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Estas palabras resonan de una manera tan fuerte, adquieren una gran actualidad ante ficciones que nos ofenden profundamente como cristianos. Y también se registran tendencias que, aún en su diversidad, coinciden en el hecho de debilitar, incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad, olvidándose o desconociendo que la libertad depende fundamentalmente de la verdad. Dependencia que Jesús mismo confirma al decir: conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Por eso podemos decir que el Espíritu de Dios es un espíritu de libertad, que nos lleva por el camino de la verdad a la libertad. Debemos también aceptar y entender que delante de los desafíos, delante de los tiempos que no son fáciles, la situación es difícil, la estación nunca es fácil. Es verdad también que la hora se caracteriza por la gran incertidumbre de ideales que están en crisis. El esfuerzo moral no está de moda y la espada del espíritu parece descansar en la vaina de la duda. Pero precisamente por esto, el mensaje de la verdad religiosa debe resonar con mayor vigor. Por eso que el Espíritu viene a nuestro encuentro, a nuestro socorro. Es por el poder del Espíritu que el movimiento de Dios siempre continúa. Y el Evangelio nos esclarece,
Ahora, como mis testigos, ustedes tienen el poder de hacer el bien, el poder de alimentar a los hambrientos, de cuidar a los ancianos, de tener cuidado espiritual con los enfermos y todos que se sienten solos, y dar la bienvenida a los extraños, porque ustedes serán mis testigos a través de sus acciones, a través de sus palabras, por la forma que alaban, sirven y por la forma que incluyen a todos. Ninguno debe ser ignorado, rechazado o olvidado. Una de las imágenes más bellas y más significativas del Espíritu Santo es la comunión y la unidad. Y la misa de la vigilia es mucho más fácil para nosotros entender, porque leemos la lectura de la Torre de Babel, que todos sabemos la historia, y el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, una es de la división y otra es de la unidad por la inspiración del Espíritu que sopra en los discípulos y ya empiezan a hablar en lenguas, uniendo a todos. Entonces, esta es quizá una de las más bellas imágenes del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que vivimos en un mundo en que ni todos tienen su dignidad y su valor reconocido como importantes y necesarios para un convivio más justo y pacífico. Vivimos en un mundo de injusticia, locura. Habitamos en un planeta lleno de dolor, lleno de violencia. Y así, en este momento, somos llamados a dar testimonio, a vivir la vida de Cristo en medio a prejuicios, en medio a opresión, en medio a división. En nuestro contexto actual, estos meses que se pasaron, en que tantos aquí en este país han sucumbido a causa del coronavirus, otros que siguen muriendo y sufriendo por causa de la guerra, de la pobreza y la exclusión. En general, vemos que el valor de la vida humana sigue siendo ignorado, menospreciado y simplemente descargado. Mas es la mensaje de Pentecostés que se torna esencial para enfrentarnos juntos las luchas de la vida presente, pero también nos ayuda a rescatar la misión y restaurar la iglesia que todos hacemos parte. Esta es la actualidad de la fiesta del Espíritu Santo, que tiene su consecuencia en la iglesia que hacemos parte. Esperemos que nosotros como comunidad estemos dejando una larga y oscura noche
que esta pandemia nos ha traído, que ciertamente sabemos todo, nos dejó tantas consecuencias, tantos traumas. Ahora, con mucho cuidado y paciencia, nos preparamos para volver a normalidad de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a resonar hoy las palabras que fueran dirigidas a San Francisco de Asís, cuando él tuve aquella visión en la capelita de San Damián. ¿Cuáles fueron las palabras que San Francisco escuchó? ¿Qué me dice? Ahora tiene que despertar, ¿eh? ¿Qué fue la visión de San Francisco? Reconstruye mi iglesia. Entonces nos recordamos lo que se pasó con él y aplicamos para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque hoy somos llamados a reconstruir nuestra iglesia, reconstruir nuestra comunidad. Al ver a muchas familias y personas regresando a nuestras misas, estamos tratando y trabajando para rescatar nuestra comunidad eclesial, reconectando así con individuos, organizaciones, ministerios y apostolados en un esfuerzo para que todos los que son capaces puedan retornar y participar de nuevo de la misa, como hacían antes de la pandemia, ya que quizá en más 2 semanas solamente estamos esperando la autorización de Richmond. Rezamos que para que más 2 semanas no vamos a tener más distancia social y mismo el uso de la máscara no va a ser más obligatorio. Nosotros tenemos que rescatar lo que perdemos en este tiempo y volver con fe y responsabilidad a normalidad. De alguna manera necesitamos de rescatar la responsabilidad común, reavivar nuestra propia resiliencia para mejorar el envolvimiento y la participación de todos. Solamente un ejemplo voy a dar a ustedes. Nuestro programa de educación religiosa para los niños fue un fracaso con las aulas por computador. Esto tiene que cambiar. Ustedes padres, que la ya tiene 3 y tiene 4, ¿dónde está la cuarta? Está aquí, está durmiendo. La cuarta duerme con una angelita. Duérmela. Está aquí hoy. Los niños que tienen que hacer la primera comunión, los padres y abuelos, tenemos que empezar a trabajar para traerlos de vuelta a la iglesia. Aquí, juntos. Esto que va a ser el cambio que estamos procurando. Y para la comunidad hispánica, tenemos que envolver los líderes con talleres de formación y entrenamiento para lectores, ujieres, grupo de bienvenidas, trabajo con los jóvenes, coro. ¿Dónde está la guitarra hoy? ¿Se quedó para atrás? ¿La está afuera o no? Está afuera, está lá. Coro,
¿entiende? Liturgia con los niños, desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra oración, las personas que rezan el rosario antes de la misa, la vivencia bíblica. Hay tantas cosas que necesitamos hacer para que la comunidad salga fortalecida humanamente y espiritualmente. Hoy, esta noche, oramos para que el Espíritu Santo, con sus dones, nos guíe a la verdad, reavive el fuego de la fe. Así podremos reconectarnos unos con los otros, entre nosotros, reconstruirmos nuestra comunidad para continuarmos nuestra acción, nuestra misión, que es hacer relucir y tornar presente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo que vivimos. Vamos juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta fiesta de Pentecostés, invoquemos con fe a Dios Padre para que nunca falte al mundo el don de su Espíritu Santo. A cada súplica respondamos, envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Padre de los pobres, concede al Papa Francisco descanso en el trabajo, fortalece la fe y la valentía de los obispos y enseña a los presbíteros a encontrar su alegría en Cristo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Dador de todos los dones, incrementa la confianza de los bautizados, reaviva el testimonio de los confirmados, custodia la fidelidad de los esposos. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Amable huésped del alma, enciende la caridad de los pastores, purifica nuestra vida. Conserva la esperanza de los que sufren. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Luz santificadora, ilumina las palabras de los predicadores de la fe. Haz fructuosa la obra de los evangelizadores. Dona una santa muerte y gozo eterno a los moribundos. Oremos.
Envíanos tu Espíritu, Señor. Danos, Padre, tu Espíritu, para que nos construya como comunidad fraterna, en la que Jesucristo sea anunciado y reconocido como el Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que por medio de ellos reciba tu Iglesia tan gran efusión de amor que la impulse a hacer resplandecer en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste
como hijos, al injetarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer de la iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos ese pan y bebemos ese cáliz, cada vez que comemos ese pan y bebemos ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Barry y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor,
pan de Eucaristía, sangre de redención, pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación, fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, sangre de redención, sangre de redención. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir, puedo cantar, puedo reír. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir? Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder. Los saludamos y les damos nuevamente la bienvenida con mucha alegría, sabiendo que el Señor se ha hecho presente esta noche con la participación de ustedes en esta misa. Les ofrecemos una bienvenida especialmente a las personas que están aquí hoy por primera vez y a los que celebran la misa con nosotros a través de Facebook y YouTube. Los invitamos a continuar viniendo o viéndonos cada sábado y a registrarse en la parroquia si aún no lo ha hecho. Primeramente, les damos las gracias por sus donaciones para la cena de los indigentes el pasado miércoles. Con sus donaciones y la ayuda de los voluntarios, logramos distribuir una exquisita cena. La próxima cena será el 18 de agosto y esperamos nuevamente contar con su ayuda. El Señor los bendiga en abundancia. Los invitamos al día familiar en la playa, el domingo 30 de mayo, desde las 9 de la mañana, en Little Island Park, en Sandbridge. Acompáñenos
para que disfrutemos juntos de un día de playa y compartamos en un ambiente familiar. Las facilidades cuentan con un asador, parque para niños, una red de voleibol y, por supuesto, playa. Traiga su propia comida y bebida. Solo tiene que pagar $5 por el estacionamiento. Vea el boletín o el afiche que están entregando los sugieres para más información. Este próximo sábado, 29 de mayo, tendremos la clase de bautismo a las 10 a.m. en el Salón Martín y Robert. Les damos las gracias a todos ustedes por su paciencia esta noche. Les pedimos no salir hasta que les sea indicado por el ujier al terminar el canto de salida, manteniendo siempre distanciamiento. Recuerde depositar su ofrenda en la canasta a la salida. Muchas gracias por su comprensión y nos vemos el próximo sábado. Dios ya nos ha dado su Espíritu Santo. Vayamos ahora a vivir conforme a sus inspiraciones, dejándonos moldear por Él y contagiando con su presencia a los que nos rodean. Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria celeste, para que, siguiendo las huellas de nuestro Salvador, tendamos siempre a la meta a donde nos ha precedido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con todos permanezca para siempre. Ahora, diácono Kevin va a cantar el Aleluya. Vamos. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Yeah, espérame, vamos a cantar, así. La misa terminó. Sí. La misa terminó, aleluya, aleluya. Coro, vamos. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. Está más o menos, ¿no está bueno? No. Buenas noches a todos, un buen fin de semana y también un buen domingo a todos. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Quédate, Señor. Thank you.